Amorcito, hoy es viernes 9 de febrero. 9 de febrero. Y aquí anda el enano ya listo para irse a la escuela. Con sigue de pijama. Pijama porque sigue de pijama. El gordito igual anda listo ya para la escuela. Y pues acompañándonos en un nuevo día en nuestra vida, un nuevo vlog. Y para todas las nuevas chicas, yo soy Andy. Bienvenidas, espero te guste el contenido de este canal. Ya saben que nuestro contenido es todo lo que es vlogs, la rutina diaria de mamá, recetas, maquillaje y algunos unboxing. Así que pues decoración y todo eso. Así que espero que te guste y te suscribas y nos acompañes en esta aventura. Saludos a las chicas. Hola. Entonces, velado. Bueno, chicas, vamos a llevar a los niños a la escuela y bienvenidas a un nuevo vlog. A todas las chicas que ya nos siguen desde ese tiempo, bienvenidas, muchas gracias, bendiciones y vamos a comenzar un nuevo día. Pues, como dirían allá en mi rancho, llegamos a lo que te truje, chencha, a empezar a organizar todos los muebles porque solo habíamos puesto todo como metido así en el apartamento, ¿no? O sea, no habíamos acomodado nada, la sala estaba volteada, me tocó darle, cambiar las partes de atrás del respaldo porque solo habíamos así metido todo. No habíamos ni puesto las cosas en el lugar que iban. Anduvimos viendo, pues mentalmente, no nada más con el tóxico, anduvimos viendo de tal lado en tal lado. Y pues hasta el día de ayer me animé a empezar a mover muebles, porque cuando se mueve algo en la casa, chicas, es un desastre. Así que pues empezamos a mover todo para dejar todo en su lugar. Y pues bien, chicas, así es como va quedando la sala. Aún me falta agarrar unos cojincitos, bueno, unas funditas para los cojines porque todavía estamos en el modo de Merry Christmas de Navidad. Y pues nos falta agarrar uno ya temporada también el tapete porque todavía estamos en Thanksgiving. Aquí hay decoración de épocas diferentes. Es un mix de temporada este año. Bueno, nos falta agarrar eso, las funditas, el tapete para que nuestra sala ya termine de... Y sacar las decoraciones, porque ya solo hay como cositas que se necesitan a diario y eso. Poner decoraciones ahí en el mueblecito. Quiero unas canastitas para organizar todo esas libretas. Quiero ir a Rose o Marshalls a buscar unas canastitas para organizar esos libros, porque son los libros que yo estoy leyendo ahorita. Más aparte mi libreta del journal. Y aparte hay papelería que se necesita para la terapia del gordito. Entonces, pues todo eso quiero que esté como en unas canastitas para que no se vea. Y pues no haya mucho ruido visual en los muebles. Pero pues ya, ahí vamos. Poco a poco, chicas, poco a poco. Todavía me falta, ahorita voy a armar la mesa para el área del comedor. Esas cortinas igual se van a quitar. Encargué un papel, que eso es algo nuevo. Lo vamos a poner juntas para... decirles qué tal funciona y si me agrada o no, pero por mientras, quiero un papel porque esa ventana pues no va ahí, entonces es temporal, pero igual no quiero cortinas, quiero que se vea así todo para afuera porque pues nos gusta mucho la vista así de lo verdecito, el cielo y todo eso. Entonces hasta el gordito se acuesta ahí en la sala y se queda viendo. Antier estuvo en el piso y estaba viendo hacia afuera, entonces le gusta, le relaja, y a mí también. Entonces pues no quiero cortinas, solo encargué ese papel que es como un papel que parece vidrio por fuera y tú ves todo de acá y adentro, pero de afuera no se ve para adentro. Entonces vamos a calar ese papel y así de plano no me agrada, pues sí me va a tocar encargar persianas. Pero pues por mientras quiero calar ese papel que salió súper económico en Timo. Ya que llegué todo, les haré el unboxing. Pero bueno, mientras está esa cortina, que igual ya la voy a quitar, solo la puse por unos días. Pero pues ya la voy a quitar ahorita para acomodar aquí el espacio del comedor. Al igual, el comedor va a ser la misma mesita, solo ando buscando sillas. Porque pues esas sillas eran provisionales, supuestamente ya tienen un año. Entonces ya es lo que quiero, buscar algunas sillitas bonitas para el comedor. Y quiero poner una medio bufetera ahí en esa barda para poner todo lo que es del café. Porque vean, no, allá tengo mucho
como muy tapado y no quiero que se vea así la cocina, quiero que esté libre. Entonces quiero pasar a un mueblecito acá lo del café, poner la mesa, ahorita eso lo vamos a hacer. Y pues bueno, no les enseño la cocina porque no he limpiado, ando en joda acomodando los muebles y viendo qué es lo que falta para ya quiero terminar, chicas, pero yo creo que así nos vamos a aventar. Quisiera terminar bañando todas greñas porque hoy no me estiliza el cabello y no se me acomoda bien, se me salen los pelitos. Pero bueno, y aquí quisiera terminar, pero todavía falta. Bueno, el espacio del gordito quedó acá, vean. Me gustó mucho cómo le quedó ahí, porque está mero la entrada y pues la terapeuta solo llega, se sienta, hacen su terapia y bueno, ahí tienen su espacio bien. Pero pues bueno, es como vamos. Ya quisiera terminar, pero yo creo que sí nos vamos a aventar otro, yo creo como unos 2 meses. Bueno, voy a ir acomodando poco a poco, pero unos 2 meses porque los muebles pues se van a ir comprando poco a poco, chicas. Aparte de que ustedes saben que bien ando buscando rebajas, buscando cómo economizar. Ya saben que aquí en este canal van a encontrar cómo poner tu casa bonita, pero sin gastar mucho. Entonces, pues es lo que ando viendo. Ah, que los muebles que me gusten estén en rebaja. O a veces ya ven que nos llegan. Siempre les digo que en todas las aplicaciones y en todas las tiendas que vayas, dejes tu correo electrónico, porque las tiendas cuando hay muy pocas ventas te mandan cupones, entonces para ellos hacer ventas, cuando ven que un mes atrás hubo ventas bajas, mandan cupones para incrementar las ventas. Entonces yo lo que siempre hago es estar viendo, checando que como de Wayfair, de IKEA, de Walmart, de Target, si me mandan cupones o si hay rebajas, si hay descuentos en ciertos muebles que también van sacando cada, ¿cómo se dice? Como cada marca de decoración, igual como en la ropa, ahí en los muebles. Cada marca va cambiando cada temporada sus, ¿cómo se les dice? Sus colecciones. Entonces van bajando los precios y los van sacando ya a veces hasta mitad de precio. Entonces es lo que ando buscando, porque igual los muebles son bonitos y los muebles jamás, pues uno no sabe si es de la temporada, si no es de la temporada. Un mueble da igual. Entonces es lo que estoy esperando. Ya tengo como 4 muebles que me gustan para esa área del comedor. Y tengo otro que guardé para la televisión. La televisión, porque también el mueble que tenemos. Sin críticas, se los muestro. El mueble que tenemos es mesita. Entonces ando buscando muebles que sean como darles doble uso. Esa mesita sinceramente no nos sirve para nada, solo para poner la televisión. Entonces ando buscando un mueble que tenga cajones, puertitas, para poner la televisión y poder guardar, vean, todo eso de encima. O sea, son papeles importantes de cosas que hay que pagar, de cosas que se necesitan. Y siempre están ahí, igual el juego del enano, sus accesorios. Entonces quiero un mueble que tenga puertas y cajones para que todo esté guardado y no se vea tanto desorden, ¿no? Para que se vea un poquito más ordenada la casa. Entonces, esos son los 2 mueblecitos que ando buscando, más aparte 2 que necesito para ropa en el closet. Y una base de cama, porque nuestra base ya estaba bien quebrada, ya no tuvo remedio, entonces se necesitan cosas, chicas. Cada quien no se mueve, hay que volver a adaptar el lugar a nuestro gusto. Es algo que se extraña en nuestro país, que ya estás en tu casa y pues ya, tu casa se queda. Ya solo cositas que tú le quieras ir cambiando, como la decoración o detallitos. Pero aquí no. Aquí en cada movida, como les digo, no me gusta comprar muebles caros porque en cada movida te das cuenta que los muebles ya están dañados, se quebran, cosas así. Entonces, pues no dura mucho con tanto movedero de muebles para aquí, para allá, de allá para acá. Y esa es la vida de acá. Esa es la vida de acá, estar siempre de uno para otro. Así tengas tu casa, no sabes si te toca, no sé, poder comprar otra más grande, o si te toca la mala suerte de que pierdas tu casa o algo, igual tienes que volverte a mover. Entonces, es muy difícil acá. Es muy, muy difícil en ese sentido de vivienda, ¿no? Para las personas como nosotros. Entonces, pues como les digo, siempre buscamos ahorrar. Mi sala aún está bien. Ya la lavé. Ya recuerdan que les dije en diciembre que la iba a lavar, la lavé, pero quiero la maquinita para estarla lavando de manos cada semana, porque vean, la lavé en diciembre. La lavé en diciembre, pero vean, con esos niños ya tiene manchitas, entonces los cojines se están poniendo muy feitos, estarlos quitando y poniendo, entonces lo que quiero es encargar más relleno para rellenarlos bien rellenaditos de nuevo y agarrar la maquinita para estarla lavando directamente allí, o sea, no tener que estarla
quitando las fundas, metiéndolas a la lavadora, porque eso está dañando mucho los cojines. Vean cómo están ya todos finitos. Entonces quiero arreglar eso, los cojines, y pues agarrar esa maquinita para estarla limpiando bien. A pesar de que la cuidamos, vean, siempre les tengo ahí las toallitas. Siempre les tengo ahí las colchitas para que cuando se sienten las pongan y no manchen. Igual yo ando al pendiente del gordito, porque le encanta ahí acostarse o sentarse a tomar el bibi o a tomarse su danonino. Por cierto, vean, ahí tiene manchas de danonino. Entonces, yo diario ando al pendiente de ponerle la colchita. Pero pues, ¿saben? Con niños es bien difícil mantener limpias las cosas en casa. Pero ahorita lo que quiero es eso, les digo. Es otra meta más que poco a poco vamos a ir cumpliendo, porque pues bueno, cada año tenemos que ponernos nuevas cosas, nuevas metas para darle sabor y sazón al año, porque también si solo vas a la rutina de siempre, rutina de siempre, rutina de siempre, como que te estresas, te llega la depresión, y pues hay que buscar, si no tenemos mucho que hacer, hay que buscar qué hacer para no estresarnos ni deprimirnos mucho. Así que pues ahorita son las cosas que queremos hacer. Como les digo, igual les voy a estar compartiendo cada cosita que vaya agregando. Igual los precios, igual donde lo adquirí. Para si ustedes pues quieren también algún mueblecito o algo, cuando lo adquiera les voy a decir dónde lo adquirí, el precio y todo. Para si hay oferta, la consigan también ustedes rápido. Y pues esto es lo que vamos haciendo por el día de hoy. Ahorita ya terminé de armar la sala. Bueno, de acomodarla porque ya estaba armada. Pero no estaba bien acomodada, había que cambiar estas piezas hacia allá para que quedara bien en su forma. Estas piezas de aquí, porque estaba esto, estaba hacia allá, entonces no estaba bien puesta, porque estaba al revés en el otro departamento. Entonces ya arreglamos la sala ya va a quedar así, como les digo, ya solo la decoración de los cojines y el tapetito. Y ahorita me voy a poner a armar el comedor, para ya poner el comedor acá y para ponerme a limpiar, porque está... Bueno, no está tan sucio porque he estado limpiando todos los días, pero sí hay mucha basurita porque con la lluvia estuvo lloviendo toda la semana pasada y esta semana. Y con la lluvia sí fueron, aunque limpiara todos los días, a la tarde ya estaba otra vez el montón de tierrita, manchadero, por la lluvia, ¿no? Porque ustedes saben, cuando llueve es un caos. Siempre les digo que me dejen los zapatos aquí en la entrada, pero de todas maneras a veces se les olvida y se hace el caos. Y bueno, vean, hay mucha tierrita. Hay mucha así tierrita como lodito, manchoncitos. Entonces lo que voy a hacer, limpiar bien pisos, limpiar cocina, porque la cocina no la hemos limpiado. Tengo que arreglar ese papeleo, que ya me enfadó de verlo ahí también. Y ese horno no va a ir allí, ese horno también se va a ir al storage. Eso también lo tengo que hacer, yo creo que eso lo haremos mañana, para que mi esposo lo meta ya. Ese y este otro van a ir al storage, porque pues no se ocupan ahorita. Este sí me gustaría dejarlo en el mueblecito que les digo de ahí, porque ese me gusta mucho para tostarles el pan. Cuando quieren pan tostado, me gusta mucho cómo queda ahí el pan. O cuando de rápido el enano quiere hacer un postre, ese hornito le sirve a él, porque en el de la estufa le da mucho miedo. Cuando el enano hace sus postres, ese hornito sí le sirve a él, porque ese no saca tanto el calor como el de la estufa y no es tan peligroso de que se queme. Entonces, ese yo creo que sí voy a ver la manera de dejarlo en el mueblecito que va a ir aquí en el comedor, para que lo esté usando él, porque sí, ese sí hace falta aquí. Entonces solo se va a ir a quedar el storage, y pues quiero arreglar eso que les digo de la cocina, y eso sí lo quiero hacer lo más pronto posible, porque me harta de ver la cocina toda tapada. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a hacer a más tardar la semana que entra. Arreglar esos espacios, que son los que sí son más prioritarios ahorita. Bueno, entonces, dejen, sigo en la chacheada, chicas. Porque esto no termina todo el año. Andar haciendo qué hacer, andar moviendo cosas en la casa, andar viendo qué hacer y todo eso. Ya quiero volver a solo tener que preocuparme por qué decoración me voy a meter cada temporada. Pero bueno, poco a poco. Esta temporada de 14 de febrero nos tocó vivirla en Mits con todas las decoraciones anteriores. Pero esperemos que en la de Pascua, en la temporada de Pascua de primavera, pues ya podamos meter nuestra decoración, ya la casa esté bien organizada y ya empezar. Igual, preocuparnos solo por la decoración de cada temporada. Así que pues, dejen, sigo en lo mío y las veo en otro clipcito.
vamos por gordito. Ahorita que venía saliendo, había ya unos paquetes del unboxing de Temu que les vengo anunciando desde la vlog anterior. Así que yo creo ahorita que lleguemos con gordito, lo vamos a abrir. Pues les voy a mostrar, son casi muchas cosas como para proteger las alacenas de la cocina. Cosas para organizar la casa, más que todo. Es lo que encargamos en este pedido de Temu. Y pues les voy a mostrar para que vean la calidad. Ya les voy a decir qué tal, ¿no? Me han salido la mayoría de cosas buenas. Casi no tengo ninguna mala referencia de ningún producto. Todo ha salido bastante bueno. Pero pues vamos a ver, porque siempre a veces hay una que otra cosita que sí viene diferente a lo que uno encarga. Pero bueno, ahorita que llegue a la casa les muestro. Vamos por gordito. ¿Ya vienes de la escuelita? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, chicas, ya estamos en casita y estas fueron las cositas que nos llegaron de Temu. Vean, esta es una tacita que ya tenía tiempo con ganas de pedirla para mi cafetera, para cuando hago el cafecito y todo eso. Esta es otra cosita que también tenía muchas ganas de encargar y no me animaba, pero por fin me animé. Es para meter hierbas, las hierbas que consumas, albahaca, cilantro, romero, las hierbas que consumas frescas. Se pone aquí adentro en la capsulita el manojito de hierbas, bien sea cilantro, lo que sea que quieras poner. Y le puedes poner por este agujerito agüita y lo tapas. Y ya lo refrigeras en el refri. Y pues te dura bastante tiempo porque está con agüita. Y lo mejor que me gusta es que yo meto el cilantro a veces en un vasito con agua. Pero a veces los niños andan buscando cosas y lo tiran. Entonces me hacen el chorreadero. Por eso es que me gustó. Porque así si se cae o algo, como trae el taponcito y está sellado, pues los niños no van a tirar el agua ni nada. Va a estar fresco y bien conservado y pues seguro para antiderrames de niños. Esas fueron las cositas que pedí. Hoy también pedí este. Otra cosita que encargué fue este protector para el asiento de atrás del carro, porque Tóxico ya tenía tiempo diciéndome que lo encargara, chicas, y se me olvidaba. En el carro anterior, el gordito dejó el asiento bastante manchado y feo, porque pues con su asiento, como el todo de su asiento, se pone pues rayado y toda la parte del asiento, como es de piel, pues más se mancha, más se daña, ¿no? Y más difícil se pueden, como lo que se le raya, no se le quita, como si fuera de tela. Entonces pues encargué este, que se ve bastante bien porque vean, trae como doble protección y pues se ve bastante de buena calidad el tapetito. Así que pues para proteger el asiento. Y ya está ya él haciendo travesuras. Y esas fueron algunas de las cositas. No llegó a todo. Todavía faltan algunas cositas. Encargué, les digo, tapetes para las alacenas de la cocina. Pero solo llegaron esas tres cositas. Así que pues ahí les voy a mostrar en otro video cuando llegue otro paquetito. Hoy también encargué estas, que son vitaminas para los niños. Estas son para el gordito. Son especialmente para niños con TDAH, creo que se llama. O autismo. Entonces estas son, me las exageraron de buenas una mamá en la escuela de Lian y pues las encargué. Aparte que me puse a buscar reseñas también, y también las reseñas que muy buenas. Así que vamos a ver si están un poco caritas, no las voy a negar. Y eso fue todo por el vlogcito del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este mitotito, en este argüendazo, un videito más. Ya sabes, si eres nueva, espero te suscribas, me ayudas mucho, me apoyas mucho con tu suscripción. Cualquier dudita, cualquier preguntita, cualquier opción o... ¿cómo se puede decir? Se me olvidan las palabras. Cualquier... que quieras que hagamos algún video de algún tipo, pues déjame aquí abajito, Andy, haz un video de tal cosa, de tal comida, o de tal producto, de tal cosita, ¿no? O de retos, o de preguntas y respuestas, cualquier cosita que te interese que hagamos el videito, aquí abajito en los comentarios déjame tu idea y yo con gusto la tomo en cuenta, chicas. Y para mis chicas que ya tienen mucho tiempo aquí apoyándome, acompañándome, mil gracias de todo corazón.
besitos, bendiciones también para las nuevas, para que pues en agradecimiento más que nada por todo su apoyo, por todo su cariño y por estar aquí siempre apoyando, comentando, viendo los videos, pues aquí en el mitotito, ¿no? Saben que a mí me encanta el argüende aquí que armamos y pues saben que yo siempre trato de comentar, de contestarles todos sus comentarios. Igual los mensajitos, aunque a veces me tardo porque a veces no veo que hay mensajitos y pues sí, ya se me juntan varios y ¡ay! Hay mensajitos, déjales contestar a las chicas cuando tengo chancita. Pero ustedes saben que aquí siempre van a recibir una respuesta de mi parte porque me encanta hacer mis videos, me encanta compartir con ustedes, me encanta armar el argüende en mi totito porque son muchas personitas que nos siguen, son igual que yo, mamás, y pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Del estrés, del caos, del día a día. Y pues los tipsitos a veces que ustedes me dan a mí me sirven, al igual yo sé que ustedes me hacen saber que las cositas que yo les comparto también les sirven y eso a mí me hace sentir bastante bien, bastante agradecida y pues con más ganas de hacer contenido. Así que pues muchas gracias por su apoyo, las veo el próximo videito y pues así es como quedó. Vean, ahí está el comedor, aún falta la decoración, como les digo. No he sacado nada porque está todo en cajas y como no están los muebles para arreglar el closet, pues no quiero ahorita desacomodar eso. Quiero, ya que estén los muebles, acomodar el closet y pues ya ahora sí sacar las decoraciones y dejar las que son de otra temporada acomodaditas ahí para no hacer tanto caos. Porque en verdad, chicas, que a mí me estresa tener el caos en la casa. Me siento como que no hay ni por dónde empezar el día. Me gusta que esté todo así en su lugar y siento que me hace más fácil mi día, ¿no? Y pues bueno, aquí me despido. Mil gracias por su apoyo y las veo el siguiente videito. Así que no te pierdas el mitotito y el argüende que armamos aquí en cada videito. Gracias y hasta la próxima.